Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, acá en Barricada TV, en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país. Hoy estamos con Empar Salvador, militante. A ver, te vamos a hacer una primera pregunta inicial, porque por ahí algunas cuestiones que se debaten allá en la península no son tan claras o generan algún tipo de confusión acá para los que no están metidos en el bien en el ambiente, ¿no? Primero, ¿por qué Empar y no Amparo? ¿Y por qué? Y si yo te podría llamar una militante de los derechos humanos de España o de otra forma debería calificarte. Bueno, pues a ver, es que la primera cuestión es que en realidad España es algo como muy teórico, ¿no? El Estado español es un territorio que lo compartimos entre varios pueblos, que cada uno tenemos nuestro idioma, nuestra historia, nuestras características culturales, económicas y, en fin, históricas y así. Y entonces, pues bueno, yo soy de habla catalana y mi nombre es Empar, es Amparo en catalán. Entonces, si nosotros te tuviéramos que presentar, te presentaríamos como una militante catalana por los derechos humanos. A ver, la palabra derechos humanos también en el Estado español, digamos que yo creo que tiene un sentido distinto al de aquí. Son palabras que se han ido desacreditando mucho, ¿no? Debido a lo mejor a cómo se ha utilizado esa palabra, igual que otros conceptos, igual que la palabra socialismo, igual que tantas muchas. Entonces, digamos que mi actividad principal, yo formo parte de un colectivo, de una asociación en la que la gente que estamos ahí somos represaliados del franquismo, unos directamente y otros familiares directos. Y estamos luchando por la rehabilitación jurídica de las víctimas, porque se acabe la impunidad para los responsables y colaboradores y para que se les haga justicia, en una palabra, ¿no? Que tienes que tener en cuenta que el Estado español es el único del mundo civilizado, al menos lo que llaman el mundo civilizado, que después de 40 años de una dictadura militar fascista todavía no se ha juzgado ni tan siquiera a una persona responsable del genocidio franquista. Y bueno, la cantidad de muertos podría llegar perfectamente al millón, aparte de la guerra, ¿eh? Ten en cuenta que se han conseguido documentar 157.000 casos de personas desaparecidas entre bastantes asociaciones de afectados a lo largo y ancho de todo el Estado español, y esa es la cifra mayor que hay en el mundo. No existe otra como esa. Y en concreto, fíjate que todos los muertos de la dictadura chilena, todos ellos caben en las fosas comunes del cementerio de Valencia. Imagínate. Vos tenés 62 años, 65, 65. 65 Sí, años. Bueno, 65. naciste, sos hija de un exiliado de la República. No, mi padre nunca estuvo exiliado. Mi padre huyó de Barcelona cuando entraron las tropas franquistas en Sí. Barcelona, creo que fue el 28 de febrero de 1939. Él fue a parar a los campos de refugiados del sur de Francia, a Argelès, a Saint-Cyprien, a todos estos, y luego lo entregaron, como era anarquista, lo entregaron a los nazis, igual que entregaron a los anarquistas y a los comunistas, los entregaron a los nazis normalmente. Y él, su destino fue hacer trabajos forzados. Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, él volvió al Estado español por el mismo sitio por el que había salido, por los Montes Pirineos, ¿no? Clandestinamente. Y entonces él vivió en el Estado español. ¿Cómo, digamos, cómo se te despertó la necesidad o cuáles fueron los primeros pasos que diste en remover, sacar del olvido, del ocultamiento, todo lo que fue el genocidio? Y yo te planteo específicamente, no el de la guerra civil y las inmediatas consecuencias, sino toda la situación que siguió en España desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte de Franco, principalmente, teniendo en cuenta que todo ese periodo es un periodo en el cual el régimen de Franco se integró al mundo occidental, a la OTAN, bueno, un aliado de los países occidentales, ¿no? Aliado y protegido. Sí. Bueno, en principio, nosotros en Valencia, el colectivo nuestro no ha hecho ningún trabajo ni ha investigado nada del periodo relacionado con la guerra civil, sino que
nuestro trabajo empieza el 1 de abril de 1939, porque las tropas franquistas entran en Valencia el 30 de marzo. Y entonces nosotros investigamos lo que fue la represión sobre una población que ya no había guerra, que solamente tenía hambre y miedo. Y ahí es cuando viene el genocidio del franquismo, ¿no? Porque una guerra se inventa para matar gente. Y nosotros tenemos muy claro que los responsables de todos los muertos de la guerra son de la gente que hizo el golpe de Estado y de quienes le apoyaron, en concreto de Franco y de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Es que sí que me gustaría aclararte un poco ese concepto, ¿no? Que lo llaman guerra civil, pero es que nunca puede haber una guerra civil cuando un pueblo se enfrenta a un imperio. En el Estado español lo que hubo fue una guerra contra el fascismo internacional. El golpe de Estado fue apoyado por la potencia imperialista más poderosa del mundo en aquel momento, que era la Alemania nazi, y la Italia fascista de Mussolini, y Portugal, y el norte de África, bueno. Entonces, más bien, o lo llamas revolución o lo llamas una guerra de resistencia contra el fascismo, pero no una guerra civil, evidentemente. Eso es lo que dicen ellos, pero no fue así. Recordemos entonces a nuestros televidentes que Valencia fue en el periodo de la guerra contra la reacción fascista, fue la capital de la República, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de los principales frentes de combate se daba en Madrid, que era la capital oficial del Estado español, ¿no? Y que otras de las ciudades importantes como Barcelona también estuvieron hasta el final del conflicto en manos republicanas, hasta que entraron las tropas de Franco, y que la última ciudad en caer ya con la amnistía, ya no habiendo enfrentamiento, fue Valencia, ¿no? Donde seguramente debería haber miles de refugiados, restos del ejército y de los combatientes y de los militantes que seguramente escapaban de las posibles represalias de la reacción. Es de ahí que parte la investigación de qué pasó con toda esa gente, ¿no? Sí, porque, pues como muy bien has dicho, Valencia es la última ciudad en caer, la última ciudad importante al menos, porque creo que el último lugar de que cayó fue ocupado por las tropas fascistas, pues fue esto un pueblo en la provincia de Alicante, bueno, pero digamos la ciudad, la última ciudad, la que más resiste es Valencia, es la última que cae. Y entonces efectivamente Valencia es ahora mismo es una ciudad pequeña, entonces lo era más, no llegaba a 400.000 habitantes, pero claro, allí como se instaló el gobierno de la República y las instituciones republicanas como el Parlamento, etcétera, pues allí sí que había una infraestructura hospitalaria y así, ¿no? Y allí esto, pues digamos que se prestaba asistencia a los hospitales de Valencia, a la gente herida en el frente, a la gente que venía evacuada de otros lugares de guerra, como niños y niñas, personas mayores, bueno, toda la población esta que hay que proteger especialmente. Más aparte de lo que tú has dicho, muchísima gente que venía a Valencia huyendo del avance de las tropas franquistas, pensando que como allí estaba el gobierno de la República, pues podría huir más fácilmente, ¿no? Y también tienes que contar que estaban las unidades del ejército republicano que estaban protegiendo las instituciones de la República, pero Valencia fue una ratonera de la que nadie pudo salir. Claro, porque además recordemos que geográficamente Valencia no está cerca de la frontera con ningún país vecino al cual es uno pueda irse. Es el mar Mediterráneo, ¿no? Y montaña y nada. Entonces allí estaban los aviones Saboya de Mussolini bombardeando en plan bestia y los barcos de la mar también tirando cañonazos, o sea que fue imposible. Bueno, sin embargo abrieron una vía para que sí que saliera el presidente de la República, Juan Negrini, y otros ministros más, pero lo que toca a la gente, el pueblo, allí no salió ni Dios.